Actualmente, la economía del conocimiento basada en la generación de crecimiento económico a través de las ideas y el manejo de la información obligan a que las economías vean el potencial de los artistas, los gestores culturales, los creativos y el talento en general como una materia prima con alto valor agregado. Emprender actividades basadas en el arte, la cultura, la innovación y la creatividad presenta grandes retos y oportunidades para la población menos favorecida del país. La economía naranja y las industrias creativas y culturales crean oportunidades laborales para los jóvenes y al mismo tiempo se convierten en un sector que agrega valor convirtiéndose en un dinamizador de las economías locales. Algunos de los retos y oportunidades que encontramos al hablar de la economía naranja son los siguientes. Si vemos los retos, uno de ellos es romper paradigmas. Existen estereotipos sobre los creativos como que son perezosos, indisciplinados o son irresponsables. A su vez, otro reto es demostrar su potencial de crecimiento e impacto social de los negocios que hacen parte del ecosistema naranja. Por otro lado, un desafío es desarrollar habilidades en las personas emprendedoras como base de la pirámide. Por ejemplo, tolerancia al error, capacidad de adaptación, Desarrollos investigativos, conexión y avances en habilidades blandas. ¿Qué oportunidades tenemos? La economía naranja puede disminuir la pobreza, puede entregar mayor independencia económica y menor incertidumbre con un emprendimiento naranja. A su vez, eh, la economía naranja facilita la generación de nuevos modelos de negocio, desarrolla conocimientos empresariales, mejora la organización productiva y genera empleos y mayores ingresos. ¿Qué es la economía naranja y por qué es importante? La economía naranja abrió puertas a una nueva era que utiliza la creatividad, el talento, la cultura y la innovación para construir un futuro lleno de oportunidades y crecimiento. El color naranja se relaciona con la diversión, el dinamismo, la transformación, plasmando el vínculo entre el desarrollo económico y la y creatividad en todas sus diferentes actividades. ¿Pero qué es la ruta de emprendimiento naranja? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diseñó e implementó una ruta para la creación y el fortalecimiento de emprendimientos de la industria naranja creativa a través de la cual busca aportar al desarrollo económico del país, uniendo el talento de las personas con el mercado, diversificando la oferta productiva de los territorios y ampliando las posibilidades de generación de ingresos de la población más vulnerable. La economía creativa establece un enfoque circular, sostenible, lo que implica entender e involucrar los recursos culturales de base, el tejido social, el capital cultural, y los códigos que compartimos como elementos indispensables para nuestra convivencia y nuestro bienestar, tanto como escalas pequeñas como en lo comunitario. ¿Cómo se relaciona la ruta de emprendimiento naranja con los objetivos de desarrollo sostenible? Los objetivos de desarrollo sostenible, u ODS, buscan que cada nación adopte medidas que garanticen el fin de la pobreza extrema para el 2030. Los objetivos que se relacionan con la Ruta de Emprendimiento Naranja son cinco. Primero, fin de la pobreza. La Ruta de Emprendimiento Naranja establece las bases y herramientas para mejorar las condiciones económicas de la población colombiana más vulnerable, mostrando las oportunidades para salir de la pobreza a través del arte, la creatividad y, por supuesto, la cultura. Otro objetivo es el trabajo decente y el crecimiento económico. La economía naranja permite desarrollar hábitos y habilidades emprendedoras en la base de la pirámide. Crea en las personas un espíritu empresarial y fomenta, por supuesto, la generación de empleo formal. Otro objetivo es la industria, innovación e infraestructura. El emprendimiento naranja fomenta la innovación y el acceso a la información que constituyen el principio de las redes productivas que se consolidan y crecen en el sector microempresarial. Otro objetivo es la reducción de las desigualdades. Al aumentar las oportunidades para que un emprendedor o emprendedora base de la pirámide puedan crecer de manera sostenible y reduzcan así brechas, por ejemplo, salariales, brechas de materia de género y por supuesto, brechas sociales. Otro objetivo son ciudades y comunidades sostenibles. Los hábitos y habilidades de los emprendedores naranja pueden cambiar espacios de extrema pobreza y violencia generando comunidades de encuentros culturales, artísticos, que se fomenten redes, que construyan comunidades más sostenibles. Pero ¿cómo puede la ruta de emprendimiento naranja proporcionar herramientas para los emprendedores base de la pirámide? El emprendimiento puede definirse como una forma de pensar y actuar en la creación de empresa y la generación de riqueza centrada en las oportunidades, llevada a cabo mediante liderazgo y la gestión del riesgo. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y, por supuesto, a la sociedad. El emprendedor es una persona capaz de innovar, romper paradigmas, generar bienes y servicios con un alto componente creativo. La ruta de Emprendimiento Naranja es una metodología para la cual es fundamental propiciar las bases y herramientas para la generación de emprendimientos creativos en Colombia. Emprendimientos que además de fundamentarse en las actividades creativas y culturales, tengan la visión tecnológica y digital como mecanismo transversal, que desarrollen aptitudes y habilidades demandantes en el futuro, rompiendo paradigmas y conceptos cerrados sobre los creativos, que generen empleos, que manejen conocimientos básicos, legales y contables, que sean incluyentes con las mujeres, y con las personas en condición de discapacidad, que sean, por supuesto, sostenibles. Además, los emprendimientos creativos se caracterizan por generar productos y servicios con una alta capacidad de innovación, de generar valor agregado y de generar transformación. En los últimos años, Colombia ha tenido un crecimiento acelerado de micro y pequeñas empresas de la denominada economía naranja. En un informe de 2019 realizado por Confecámaras, se afirma que en Colombia, entre enero y diciembre de 2019, se crearon aproximadamente 309 mil unidades productivas, 2,1% más que las creadas en el 2018. Adicionalmente, tomando como referencia las 32 actividades económicas de la economía naranja, denominadas así por el DANE, se encuentra que el total de unidades productivas creadas. El 3% corresponde a empresas dedicadas a las industrias culturales y creativas. Entre enero y diciembre de 2019 se crearon un total de 9.122 empresas de la economía naranja, que representan un crecimiento del 7.7% comparado con el mismo periodo del año anterior. Haciendo un análisis a nivel del sector se encuentra que el 59% de estas empresas constituyeron... E industrias Creativas, seguido por Artes y Patrimonio, y las Industrias Culturales en un tercer eslabón con el 18%. Las empresas de la economía naranja ofrecen un sinnúmero de productos y servicios en el área de las Industrias Creativas y Culturales. Se trata de un empresario emergente que en la creatividad ve una forma de generar ingresos económicos para sí mismo, sus familias y, por supuesto, para sus comunidades. En este nuevo segmento se localiza una gran fuente de empleo formal para las regiones, caracterizada por tener bajas inversiones en capital y una alta tasa de desempleo y por supuesto informalidad. ¿Qué capacidades emprendedoras fortalece y desarrolla el emprendedor o la emprendedora naranja? Un emprendedor que hace parte de la economía naranja cuenta con las capacidades, habilidades, destrezas y competencias. Que debe tener cualquier emprendedor, pero adicionalmente tiene una particularidad, tiene una capacidad de mostrar trabajos únicos y de venderse a través de sus creaciones, de ampliar sus redes de contacto y de expandirse a través de las buenas relaciones, de ver las cosas desde otra perspectiva. Tiene la capacidad de analizar y transformar involucrando la creatividad, la imaginación y la tecnología para innovar. Es una persona que tiene un conocimiento profundo de sí misma, que cree en sí mismo reconociendo su talento como la principal herramienta para la puesta en marcha de respuestas que solucionen demandas y necesidades culturales y creativas en el mercado. El emprendedor naranja reconoce a las personas que debe exponer o presentar sus obras, sus ideas, sus creaciones y, por supuesto, su trabajo. Entiende que las redes de contacto. Y en las comunidades está el potencial para dar a conocer y expandir su emprendimiento. A su vez, entiende que si hay un problema o un nuevo reto, lo ve como una oportunidad de mejorar y de crecer de forma creativa. También reconoce su trabajo, sus capacidades, sus habilidades e incluso sus debilidades en las que mejora diariamente. Un emprendedor naranja sabe que sus creaciones y su trabajo con enfoque artístico y cultural, no solamente generan ventas, sino que también generan ingresos por sus diferentes adaptaciones y por la diversificación de sus productos. Pero ¿qué busca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el apoyo y el desarrollo del conocimiento alrededor de la economía naranja? El PNUD busca aportar al desarrollo del país, uniendo el talento y la creatividad para generar valor económico en la sociedad a través de la implementación de programas en los territorios, en el análisis de la información, de los datos y por supuesto en la recolección de aprendizajes que permitan generar una cultura de conocimiento alrededor del emprendimiento asociados a la creatividad, la cultura y la innovación. ¿Cuál es la ruta de emprendimiento naranja? El PNUD ha venido desarrollando por cerca de dos años una metodología para impactar a las economías regionales a partir, a partir del fortalecimiento de las capacidades empresariales y el apoyo a emprendimientos de las industrias creativas y culturales en regiones apartadas como el Chocó, Amazonas, Baupés y Norte de Santander. La Ruta de Emprendimiento Naranja es una herramienta que aporta al desarrollo del país y sirve de plataforma para que muchas más personas Puedan desarrollar sus negocios alrededor de dicha economía. Esto permite unir el talento con oportunidades de mercado. Es una metodología compuesta por 11 módulos que se basa en la creatividad como motor del crecimiento económico y el desarrollo regional. ¿Cuál es la estructura del emprendimiento naranja? Primero, una guía general para el formador distribuida en seis capítulos y 11 módulos. A su vez, el seguimiento de un plan de estudios enfocado en el desarrollo de actividades con la población. Una cartilla naranja como instrumento guía, herramientas, formatos y presentaciones y, audio, y ayudas audiovisuales. Línea de acción. La ruta emprendimiento naranja está pensada para ser ejecutada en un periodo de 12 meses, con cuatro actividades básicas. Primero, la promoción. En esta actividad, se hace la selección de los emprendimientos naranja. Segundo, enrutamiento, en donde se desarrolla la metodología y se apoya a los emprendedores en el mejoramiento de sus capacidades empresariales, así como en la oferta y de diversificación de sus productos. Tercero, las capitalizaciones, es donde apoyamos a las unidades productivas con insumos necesarios para la puesta en marcha de sus emprendimientos. Y último, el acompañamiento en la puesta en marcha del emprendimiento, así como en la creación de redes que apoyen a la economía creativa de la región. ¿Cuál es la metodología? La estructura metodológica se encuentra distribuida en módulos y fue desarrollada bajo el acrónimo en referencia al llamado a la acción. A, autoevaluación. Las personas emprendedoras reconocerán sus actitudes. Talentos, capacidades, habilidades y factores de éxito requeridos para emprender, agregando elementos de la economía naranja como catalizadores de innovación para sus negocios. C. Creación. Las personas emprendedoras identificarán y reconocerán soluciones e ideas de negocio, entenderán la función de las organizaciones y la importancia de desarrollar el talento y la creatividad como generador de valor. C. Construcción. En esta etapa pasará la idea de la acción para convertir sus propósitos en una oportunidad real de mercado diferenciada. I. Inspiración. Las personas emprendedoras validarán el negocio con potenciales clientes. O. Organización. Las personas emprendedoras definirán la comercialización, el financiamiento, la organización del negocio con componentes creativos y disruptivos. N. Navegación. Las personas emprendedoras realizarán ajustes, ampliarán la red de contactos, realizarán gestiones comerciales y avanzarán hacia la consolidación de sus organizaciones agregando los componentes necesarios de la economía naranja. Los invito a que sigan la ruta de la acción. ¿Qué hemos logrado hasta la fecha? Logramos crear la cartilla naranja como guía conductora logramos desarrollar la guía de formador de formadores. Esta es una herramienta didáctica para el uso de los asesores empresariales naranja. También tenemos un listado muy completo de herramientas, herramientas didácticas para el uso de asesores empresariales de la economía naranja. Hemos hecho talleres, mentorías y herramientas para los emprendedores creativos del país. Tenemos ocho grandes desafíos naranjas. Con la participación de más de 400 negocios de la industria creativa. Y logramos desarrollar una ruta de orden multisectorial, con inversiones que superan los 1.300 millones de pesos. Hay 136 negocios, de los cuales más de la mitad se encuentran en procesos de fortalecimiento y posterior capitalización. Tenemos territorios en donde hemos implementado la ruta. De manera exitosa, como Quibdó, Belén de Bajirá y Río Sucio en el departamento del Chocó, Leticias en el Amazonas, Mesetas y Visto Hermoso en el Meta, la ciudad de Cúcuta en el norte de Santander y el municipio de, de Mitú en el departamento de Baupés. ¿Qué hemos aprendido durante todos estos meses? Que los emprendedores identifican oportunidades en los mercados fuera de sus territorios. Los emprendedores reconocen la necesidad de diversificar su oferta abriendo nuevos mercados. Los emprendedores reconocen la generación de valor de la economía naranja para su negocio, independientemente de la oferta inmediata. Existen varias oportunidades. Debemos llegar a los emprendedores en etapa de expansión, a través de una segunda fase metodológica, en donde fortalezcamos aspectos legales de propiedad intelectual, consolidación y fortalecimiento de marcas, articulación con diversos actores de mercado en donde puedan llevar sus negocios a otros territorios y por supuesto la consolidación de una red de mentores creativos. Estos son algunos de nuestros aliados estratégicos con los que hemos desarrollado esta ruta de emprendimiento naranja por supuesto el ministerio de cultura también el ministerio de energía y minas a su vez hemos contado con el apoyo generoso del ministerio de comercio industria y turismo y por supuesto en la agencia de innovación del estado impulsa resultados interesantes de la implementación de este programa y esta iniciativa en cuanto a la ejecución de nuestro proyecto piloto el cual desarrollamos en mitú kipdo y leticia podemos contarles lo siguiente, logramos un 100% de permanencia de nuestros emprendedores, 100% de los emprendedores completaron su ruta. A su vez, logramos que estos emprendedores y estos emprendimientos diversificaran su oferta, lograran tener acceso a otras fuentes de servicio y, por supuesto, generaran ventas en zonas eh, más allá de sus zonas tradicionales de influencia. Y tal vez el principal resultado y el que más nos llama la atención es que logramos incrementar las cifras de empleo directos entre más del 39%, generando más y mejores trabajos formales sostenibles en la economía naranja. Otro resultado interesante es que logramos incrementar ventas en más del 40% y, a su vez, la red de clientes se amplió en más de un 45%. Cifra que muestra lo importante de seguir apoyando la economía creativa del país. En la robótica del Chocó se forma la nueva generación de líderes y lideresas en ciencia, tecnología e innovación del Pacífico Colombiano. En cuatro años hemos formado a más de mil jóvenes. En 2019 tuvimos la oportunidad de representar al país en el Mundial de Robótica en China y dos de nuestras participantes han sido invitadas a ser parte de un taller en el Space Center de la NASA. Eh, Hacer parte de la Ruta Naranja nos ha permitido crecer como organización, encontrar nuevas estrategias para fortalecer nuestras unidades de negocio y, por supuesto, pensar en un escalonamiento progresivo. Para el COVID-19 hemos decidido construir elementos de bioseguridad para apoyar al personal médico que está en la primera línea de batalla. Hoy contamos con el acompañamiento y apoyo de la Fundación Plan y el Gobierno de Canadá para fabricar 2.700 máscaras y ser entregadas en todo el departamento de Chocó. Y además eh, estamos convencidos en la recuperación económica, por eso intentamos, y seguro que lo vamos a lograr, generar más puestos de trabajo y apalancar otros emprendimientos, otras ideas disruptivas que quieran generar eh, recuperación económica en nuestro país. Como en todo piloto, en este no fue la excepción y acá tuvimos grandes aprendizajes. El primero, es fundamental la selección de los territorios. Necesitamos territorios con, con condiciones habilitantes muy importantes para que la economía creativa se multiplique. Uno de ellos, la infraestructura de conectividad. El acceso y la difusión del contenido digital es muy importante para que los emprendedores naranjas puedan desplegar sus productos. Para esto necesitamos zonas y regiones del país con alta conectividad. El segundo, necesitamos expandir la red de mentores en economía naranja, que tengamos más y más capacitadores que puedan permitir generar una asistencia técnica especializada en estos temas. Por supuesto, necesitamos contar con la construcción de una red. Con este piloto hemos creado la primera red de emprendedores naranja y estamos seguros que futuros programas y proyectos aprovecharán y nutrirán esta red para seguir expandiendo este importante sector en el país. Y para finalizar, unas cuantas conclusiones de esta ruta de emprendimiento naranja. Primero, llegamos a los territorios más apartados del país con presencia de población vulnerable y esta población nos demostró que tienen todas las capacidades de ser detonantes de la economía creativa y naranja en el país. Por los indicadores de diversificación de oferta, de generación de empleo, de expansión en número de clientes y por supuesto en incremento de ventas, mostramos que este fue un piloto exitoso. Por supuesto, tenemos grandes aprendizajes en cuanto a la constitución de redes, mejoramiento y necesidades, por ejemplo, en materia de conectividad y de asesores especializados en este tipo de economía. Pero estos desafíos y el mejoramiento continuo de este programa hará que podamos llevar la ruta de emprendimiento de naranja a más y más territorios en el país. Y antes de despedirnos, me gustaría compartirles un proyecto de la economía de naranja que está en curso. Se trata de Cúcuta Naranja que es una iniciativa que hemos desarrollado en alianza con el Ministerio de Energía y Minas. Cúcuta Naranja es un colectivo de 16 emprendedores pertenecientes a las industrias creativas y culturales del Departamento de Norte de Santander. Tienen como objetivo exaltar y fortalecer los valores culturales propios, reafirmando su identidad y sentido de pertenencia, reconociendo en el proceso múltiples realidades de los pobladores de Cúcuta. Por ejemplo, incluyen en su población beneficiaria a la población pimpinera, propiciando espacios para la paz y la reconciliación. El colectivo Cúcuta Naranja está convencido de que la creatividad es la base para el desarrollo de los procesos sociales, culturales y ambientales de su ciudad y pueden tener impactos extremadamente positivos en las comunidades más vulnerables. En esta ocasión, los emprendimientos naranja fueron enfocados en el beneficio de la comunidad pimpinera. Los invito a que sigan sus actividades entrando al siguiente link, cucutanaranja.com. Muchas gracias por la atención y sigamos construyendo la economía creativa para Colombia.